Bueno, para este proyecto voy a estar utilizando dos ovillos, ¿sí? De esta lana. Se llama Mainstays, como pueden ver allí. Es por 100% acrílica. Esta trae 360 metros, más o menos, ¿sí? En total, utilicé una bola de esa para cada lado. Yo lo realicé para mi talla, lo que fue una talla M, aunque soy sincera, no tomé medidas, sino ahogo, siendo sinceras. Aunque, por supuesto, aquí les voy a dar la cantidad de cadenas que realicé y todo lo demás, y de forma que ustedes lo puedan hacer o adaptar de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. Este viene para trabajar con una aguja número 4, pero yo la voy a trabajar con número 6, ¿sí? Porque, como he comentado en algunos videos anteriores, mi puntada es muy apretada. Entonces, realmente necesito trabajar de una forma un poco más floja. ¿Por qué? Porque el suéter, entre más apretado esté, va a quedar un poco más duro, ¿sí? Por decirlo así. Y con la puntada un poco más suave, el suéter va a ser un poco más maleable. Espero hacerme entender. Vamos a necesitar tijera y un par de marcadores, pues, para indicar ciertos punticos y ciertas cositas. Bueno, eso es todo. Iniciemos. Iniciar haciendo una cadena lo suficientemente larga como para que nos cubra. ¿Sí? Vamos a iniciar por esta parte de acá abajo. Esa cadena va a ser lo suficiente larga como para que vaya de un lado, ¿sí? Porque aquí no tenemos unión, como pueden ver, sino que la cadena sigue derecho hasta el otro lado, hasta esta parte de acá, ¿verdad? Lo suficientemente larga. Ya si ustedes desean tomar la medida, ¿sí? De la persona, lo que sería lo que va a la cintura, de la parte de adelante, ¿ya? Lo que va de la cintura de la parte de adelante hasta, dando la vuelta por encima del hombro, hasta la parte de atrás, ¿sí? Donde desean que quede nuestro suéter. Yo ya les digo exactamente cuánto voy a utilizar para esta ocasión, ¿sí? Entonces, yo aquí ya inicié, ¿verdad? Voy a continuar. Entonces, digamos que aquí con esta suficiente, no sé, no es que no sé, no tengo mucho espacio para mostrarles, ¿sí? Tengo suficiente para que el frente, ¿verdad? Deben estirarlo en lo posible un poco. Vamos a ver. Exacto, ahí se ve. Recuerden, esto es lo que va de la cintura, pasa por el hombro y va hasta la parte de abajo. En resumida cuenta, es esta parte de aquí, ¿sí? O sea, lo que da hasta acá y da la vuelta, ¿sí? Para llegar a esa parte de acá abajo de nuevo. Y da la vuelta. Lo más flojo posible. Ok. Entonces, teniendo nuestras 90 cadenas, ¿sí? Vamos a hacer una más, que es para subir. 91. Dejémosla allí, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es marcar. Tomamos nuestro marcador y vamos a contar 10 cadenas, ¿sí? Miren que aquí esta me quedó bastante pequeña, por cierto. Pero vamos a contar 10, ¿sí? 1, 2, 9, 10. Esta de aquí la voy a marcar. Porque este va a ser nuestro resorte de la parte de abajo. 10 aquí. Y acá igual, ¿sí? Esta no, porque es la que cadeneta de subida. Va a ser 1, 2, 8, 9, 10. ¿Verdad? Vamos a marcar ahí. Estos 10 que estamos marcando son nuestro resorte, esta parte de aquí abajo. Nuestro resorte, les voy a explicar algo. Yo intenté hacer el resorte al inicio, tal cual como es el resorte, ¿sí? Con la puntada. Pues ya les muestro, ya les muestro. No se nota ni siquiera. Quedó bien hecho. Venga, yo les explico. Yo intenté hacer el resorte de esta manera. Que si ustedes lo quieren hacer, es posible que les salga. ¿Sí? Aquí ya subimos el uno que necesitábamos. ¿Verdad? Lo apretamos un poco. Y aquí solamente es meter el ganchillo, ¿sí? En una de las hebritas, ¿sí? En la parte de atrás. Tomamos y sacamos derecho. ¿Verdad? Este es como el resorte original. ¿Ya? De esta manera. 2, 3, ¿verdad? De esta manera intenté hacerlo, que es la forma en que se va a trabajar los puños a la final, ¿sí? De esta manera. Pero como pueden ver, se cierra demasiado. Entonces, ¿yo qué dije? No,
eso tal vez al final no me va a dar suficiente y va a quedar muy estirado, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue recurrir al medio punto, ¿verdad? Rectifiquemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí se me salió el puntico de la subida. Aquí. A partir de aquí lo que vamos a hacer es medios puntos, ¿sí? Medios puntos hasta llegar aquí. Sí, vamos a tener aquí entonces medios, 10 medios puntos. ¿Sí? Tomamos la lazada, pasamos y aquí nuestro primero medio punto. ¿Verdad? Y aquí, medio punto. Una vez más, medio punto. Otra vez, medio punto. Hasta obtener los 10 o hasta llegar a nuestro marcador, porque tampoco no es de obligatoriedad que tengan que hacer 10. Si ustedes quieren que el resorte quede más ancho, solamente hagan más. Pueden hacer 10, 15, 20, eso ya es a gusto, ¿sí? Pero pues a mi gusto, 10. 10 puntos. Entonces, listo. Como pueden ver, aquí ya tenemos 10. ¿Verdad? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en total. A partir de aquí vamos a hacer medios puntos altos hasta llegar a nuestro siguiente marcador, ¿verdad? Como es un medio punto alto. Vamos a tomar la lazada, pasamos ¿sí? por nuestra cadenita, por un lado, la de la parte de atrás, hacemos lo siguiente, tomamos doble lazada y sacamos, ¿sí? En este punto, sí, vamos a marcar, porque acuérdense que son 10. Aunque ya va a coger un leve relieve, pero es mejor marcarlo, sí, para que ustedes lo tengan presente. O los cuentan, pues ya saben que tienen que contar este de aquí, que es el primero, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total, súper importante que los marquen o que los cuenten. Porque así no van a tener dificultades luego, ¿sí? Entonces, a partir de aquí vamos a hacer medios puntos altos. Lo más flojo que pueda, realmente, no lo aprieten, porque a medida que lo ajustan, el suero va a quedar muy apretado. Y también pues, les van a gastar más hilo, ¿sí? Y él no va a hacer como su trabajo de hacer como de acordeón, de ajustarse. Aquí. Como les decía, medios puntos altos, hasta finalizar la fila. Aquí en total les deben salir 80, si están siguiendo con las indicaciones que yo les estoy dando. ¿Sí? Hicimos una cadena de 90, perdón, 70. Una cadena de 90, veo una tira de 90 cadenas, 10 y 10, ¿verdad? Para las puntas. Y en total son 20, nos quedan 70, que es, va a ser el cuerpo. ¿Sí? De nuestro suéter. Suéter o suéter. Sí, entonces vamos a continuar hasta finalizar. No se preocupen, esto realmente es súper fácil. Solamente necesitamos esas dos puntadas, nada más. Punto bajo y medio punto alto. Nada más. Es todo lo que vamos a ocupar aquí. Ah, y punto resorte para nuestros puños. Pero por lo demás, perfecto. Ok, entonces ya finalicé, ¿sí? Aquí al llegar a mi segundo marcador. Entonces aquí recuerden que son medios puntos, perdón, puntos bajos, ¿verdad? Y aquí pasamos a los puntos bajos. El último que es el apretado. Siempre me pasa. Pero igual, tiene solución. ¿Verdad? Aquí está. Entonces, debo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exacto. Es aquí iniciando. Aquí es donde se ve la curvita. ¿Verdad? Entonces vamos a proceder a marcarlo. Se me pierde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí.
Yo prefiero marcarlo. Me ha pasado muchas veces y me toca devolverme. Entonces aquí vamos a hacer una cadena. Vamos a ajustar. ¿Sí? Giramos. Y vamos a retomar. Desde la partecita de atrás. ¿Sí? Vamos a trabajar en esta parte de acá atrás. ¿Ya? Vamos a hacer 10 medios puntos. Estiramos un poco y vamos a hacer 10 medios puntos. ¿Sí? Aquí va uno. Aquí van dos. Espero que se pueda ver. Aquí el tercero. ¿Sí? En la parte de atrás. ¿Sí? Esta es una cadenita que se forma en esa parte de atrás. Vamos a hacer nuestro medio punto. Una vez más. Medio punto. ¿Sí? De esta manera. Otra vez. Medio punto. Hasta tener los 10. Ajá. A veces se complica un poco. No se preocupen si esto pasa, ella se acomoda. Como no sé, pero se acomoda. Retiramos nuestro marcador. ¿Sí? Y realizamos nuestro último medio punto de este lado. ¿Verdad? Para un total de 10. Recuerden que esto cuenta. ¿Sí? Incluso si se les dificulta, también márquenlo. ¿Sí? Para saber que allí va un punto. Porque si no, se les va a empezar a decrecer. Créanme que me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Entonces ustedes cuentan las cadenitas que tienen. Perdón, cogí el lado que no era. Ahí terminamos. Y retomamos entonces con nuestros medios puntos. ¿Sí? Tomamos la lazada e iniciamos a hacer medios puntos altos. Ahí me disculpan si cada vez se me pasa. Estoy pensando en medios puntos altos, medios puntos bajos y se me pasa. ¿Sí? Y nos empieza a tomar esta forma. ¿Sí? Esta formita. Igual aquí no lo marqué. Miren la cabeza mía. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. Ajá. Ok. Y vamos a realizar medios puntos altos. Este es mi problema. Tengo que sacar bastante, como el ovillo está nuevo. Es difícil jalar así apretadito. Pero pasa también. ¿Sí? Tomamos la asa y trabajamos en la parte de atrás. ¿Ya? Trabajamos en la parte de atrás. ¿Sí? Entonces él nos va a empezar a formar como esas trencitas que a la final van a ser estos caminitos que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Tiene un diseño muy, muy bonito y con una puntada muy sencilla de realizar. Medios puntos. Ok, aquí ya estoy finalizando entonces. Aquí nuestra cadena de medios puntos altos. Retiramos nuestro marcador e iniciamos a hacer puntos bajos. Uno por aquí, dos. Aquí, 10. ¿Verdad? Esto que pasa aquí. Muchas veces yo, para evitar que quede este huequito, porque en efecto esta parte, digamos que va a recibir gran parte de, va a ser el soporte, ¿sí? Entonces lo que yo hago es tomar los dos últimos, ¿sí? O sea, tomar la cadena entera. En vez de tomar solo un ladito, tomo los dos, ¿sí? Pero solo en la última, ¿ya? Es para ayudarle a soportar un poquito más, solo eso. Si ustedes quieren, lo pueden dejar con una sola. Eso no es la diferencia.
Lo único es que la cadenita, en vez de terminar, ¿sí? Así como viene aquí, aquí lo único que va a hacer es verse de una forma diferente. Pero para el soporte es perfecto. Hacemos una cadena, apretamos, ¿sí? Aquí si ustedes quieren, también para que no les quede así, ¿cómo se ve? ¿Dónde estará? Bueno, como para que no quede este espacio, si de la cadena, pueden hacer unas dos cadenitas más si quieren bien apretadas, de forma que se sea como más fuerte, pero pues a mí no me gusta, ¿sí? Se me olvida. Entonces termino contando eso y al final se me convierte en un problema. Pero si quieren lo pueden hacer, porque he visto tejedoras que lo hacen así. O sea, como subir tres cadenitas para hacer palito, pero no tenemos palito aquí, o una vareta de subida. Solamente es jalar un poco, ¿sí? Giramos y retomamos, ¿sí? 10. 10 medios puntos, ¿sí? Aquí. Entonces, para que no quede así como les muestro yo aquí. Pero pues a mí, personalmente, me gusta así, no hay problema. Y creo que no se ve feo, que sería el final, ¿no? Uno por ahí, dos, tres y 10. ¿Sí? 10. Y aquí iniciamos con nuestros medios puntos altos. Uno, dos, tres. Aquí ya finalicé. Vamos a iniciar a hacer nuestros medios puntos altos. Si tienen duda, pueden contar. Dos, tres y 10. No, está bien. Aquí el número 10, como les decía, en vez de coger un solo ladito, ¿sí? Aquí. En vez de tomar un solo ladito, que sería este de acá atrás, voy a tomar los dos. ¿Sí? Para que me haga un refuerzo ahí, ¿verdad? Y esto es. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Esta es la forma en que nos va quedando, ¿sí? Aquí tenemos alrededor de nuestro hombro, así que sí se ve, ¿sí? Lo que va a dar, ¿sí? Vuelta hasta el otro lado. Este es un poco más pequeño que el anterior, incluso uno aquí ya lo estira y se siente la tensión de este lado, por eso les decía que lo hagan flojo, porque se siente la tensión, no estira más de aquí, ¿sí? En cambio acá sí. ¿Nata? Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Yo aquí llevo, yo lo que hago es contarlo por esta hilerita. Yo aquí llevaría una, ¿verdad? Cada vez que vamos y venimos, armamos una cadena, ¿verdad? Aquí en el momento en el que yo regrese, ya se arma otra cadenita. ¿Cuántas vamos a hacer? Vamos a hacer un total. Esta la inicié por aquí, ¿ya? Vamos a hacer un total de, para una talla M más o menos, que es mi talla, o la talla que yo hice para este, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Vamos a hacer 8 porque después les voy a explicar qué vamos a hacer acá en este medio, ¿sí? Acá les voy a explicar, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es? Este es el ancho de lo que nos cubre nosotros en el de un lado, ¿sí? De lo que sería el centro hacia un lado. Pero como este suéter va abierto, ¿sí? Totalmente abierto en los hombros, dependiendo del ancho que ustedes deseen que les cubra, lo que sería, por ejemplo, en el caso de las mujeres, del seno, de lo que les cubra, ¿sí? Lo que baje lo suficiente del seno hasta donde quieren que llegue, porque esto descuelga. Sí, esto descuelga. Espero que me estén entendiendo, porque como les digo, yo no soy diseñadora ni nada, sino que yo, como quien dice, lo hice, me gustó y lo comparto porque es fácil. Realmente no es algo complejo y quería un suéter.
hace mucho tiempo, así grandecito, oversize. Entonces, eso les cuento porque me tocó desbaratarlo. Yo hice una cantidad, había hecho como 12 vueltas en total, me tocó desbaratar porque eran demasiadas vueltas, ¿sí? El hombro, lo que es esta parte, ya me quedaba demasiado descolgada, porque como les digo, esto va casi, casi en el hombro, si uno quiere, ¿sí? Entonces, esto es el ancho de lo que ustedes quieren que les cubra el hombro, o si quiere que les baje después del hombro, también funciona. Entonces, en este caso vamos a hacer 8, ¿sí? Bueno, que creo que va a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer 7. 7, porque siempre me quedó un poco grande de la parte de arriba. Aunque él es así, porque él es oversize. Es un tamaño más grande de lo que normalmente utilizaríamos una camiseta o una blusa. Ok, entonces vamos a hacer 7 en total, ¿sí? De estas trencitas, ¿sí? Como ven aquí, vamos a hacer 7. Y vamos a realizar 14 vueltas, ¿sí? Para completar esas 7 trencitas en total. Entonces aquí hemos finalizado. Ya he finalizado mis 7 hileras de trencitas, ¿verdad? 2, 4, 6, 7 en total. Ya con esto me cubre la parte del hombro, que espero, sí, hasta la siguiente parte, ¿verdad? Tenemos aquí lo siguiente. No se alcanza a ver del todo. Espérenme, yo trato de cuadrar. Espérenme, yo lo alejo. Listo. Entonces aquí como ven, ¿sí? Ya tengo un lado completo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente aquí es retomar con nuestro hilo del otro color. O si vamos a hacerlo con un solo color, la cuestión es continuar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo puedo hacer un cambio de hilo. Aprendí a hacerlo con haciendo las mochilas. Aprendí a hacer este cambio de hilo. Aunque si es complejo, solamente es cortar y retomar el siguiente. Eso es todo. No, no, hagámoslo así porque después me toca rematar eso y no. Aquí no necesitamos más esto. Sencillamente cortamos. ¿Verdad? Y aquí tenemos. Recuerden que terminamos de esta manera. ¿Sí? Vamos a iniciar desde acá. Antes de iniciar, vamos a tomar la medida de hasta dónde queremos que vaya nuestra subida, ¿sí? Para poder hacer esto. Lo que vamos a hacer lo siguiente es contar, ¿sí? Para saber hasta dónde queremos que suba. Y digamos que esta sería como la parte del busto, ¿sí? Hasta dónde quiere que nos llegue. Vamos a tomar la mitad. Ya habíamos dicho que entre este y este hay 70 puntos, ¿verdad? Porque tenemos 10 y 10 para completar los 90, que sería nuestro resoltico. Entonces, si tenemos 70, se asume que por cada lado tenemos 35, ¿sí? 35 puntos. Entonces, aquí lo que hacemos es, contemos los 35 puntos que nos darían la mitad. Primero los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dándome aquí. Marquémoslo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35. Me estarían dando aquí exactamente. Y continuemos para verificar que tenemos 35 con exactitud. 35. Exactamente. Entonces, esta es mi mitad. ¿Sí? Esta sería mi mitad. De acuerdo a esta mitad, yo lo que quiero que suba solamente, digamos, voy a dejar 25, 15, voy a subir 15 puntos, nada más. ¿A qué me refiero? Desde aquí, sí, va a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Aquí. ¿Sí? Aquí yo lo quiero. Voy a subir 15 puntos de este lado. Y acá voy a contar los 15 puntos de este lado. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marquémoslo. Aquí. Y a partir de aquí vamos a tomar nuestros 15 puntos de acá. Ya les digo qué es eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Verdad? Dándonos aquí. Y nuestro marcador. Ok. Aquí ya tengo, ¿sí? Mis puntos donde yo deseo, hasta donde deseo subir. Ya les muestro. Acá se ve un poco más grande, pues porque ya está elaborado. Pero créanme que es de casi el mismo tamaño. A ver, que así no se ve. Aquí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí con estos 15? Estos 15 puntos son exactamente los puntos que van desde aquí hasta aquí, que es la unión, ¿sí? Del segundo color. Aquí no recuerdo si son 15, creo que son un poco más, porque como les digo, se me quedó grande, un poquito grande, entonces lo quiero hacer un poco más ajustado. Y eso es lo bueno de esto, lo podemos hacer a gusto, entonces ustedes deciden qué tan ancho o qué tan largo lo deseen, lo quieren, ¿verdad? Fácil. Entonces, desde aquí a aquí, esos son los puntos que estamos contando, más los 10 que tenemos de resorte, ¿verdad? O de nuestra parte baja. Resistencia. Aquí. Más fácil con la aguja. ¿Sí? Hacemos uno. ¿Sí? Inicio corredizo. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Giremos esto para acá. Aquí donde terminé mi tejido, ¿sí? Voy a meter la aguja por algún espaciecito. Pero recuerden que aquí tenemos que hacer un punto, ¿no? En este. Entonces voy a tomar mi siguiente color. Recuerden que si están trabajando con un solo color no es necesario cortar. Solamente es cuestión de continuar con el tejido, hacer las divisiones de hasta donde queremos que quede y llegar hasta allí. Entonces, hacemos lo siguiente, pasamos de un lado al otro y hacemos una cadenita. Él se va a pasar la primera vez, pero eso no es problema. Ahí quedó. ¿Sí? Ustedes lo jalan de ambos lados para que él apriete y listo. Es como la forma más sencilla que yo he encontrado de realizar este tipo de uniones, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos una más. Para que apriete bien, porque este está un hilo bastante grueso. Listo, teniendo esto, qué pena, estaba saliendo del foco. Teniendo esto, entonces lo que vamos a hacer es trabajar de la misma forma que veníamos haciéndolo. Vamos a hacer en la parte de atrás, recuerden, aquí, no sé si se alcanza ya a ver, en nuestra primera cadena, ahí vamos a hacer medio punto bajo, ¿sí? Ahí el primero, ¿verdad? Vamos a hacer 10 en total, una vez más, 2, 3 y 10, ¿ya? De esta manera nos queda la unión, ¿sí? Realmente considero que es de las cosas más fáciles de hacer. Créame que antes de hacerlo consideraba que no sabía si iba a quedar o no, pero igual funcionó. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer nuestros 15 puntos, medios puntos altos, hasta nuestro marcador. Iniciamos 1, 2, 14 y por último 15. ¿Sí? Está aquí en el marcador, sino que como les digo, como es ancho, no lo quiten. 15.
Ok, aquí tenemos entonces nuestros 10 medios puntos, perdón, nuestros 10 puntos bajos y nuestros 15 medios puntos. Hay algo que espero que tengan en cuenta, para lo cual yo también me voy a guiar, porque esta apertura, sí, en total, es tanto para el frente como la parte de atrás, es exactamente igual. Entonces, si la persona no quiere que la espalda le quede muy descubierta, ¿sí? Entonces lo ideal sería que en la parte de atrás los puntos sean un poco más altos, ¿sí? En vez de hacer 15, hagan 20, ¿verdad? 20 puntos, de forma que cierre un poco la espalda. Y se los recomiendo, porque a mí me va a tocar hacerle algo para modificarlo aquí, para atarlo, de forma de que no se baje más y no quede uno en la calle, ¿verdad? Aunque se puede usar con una manga arriba y abajo descolgado. Fácil, eso es solucionable. Pero lo digo para resolver ese detalle, porque pues sabemos personas que nos gusta que se nos vea la espalda, puede que otra no. Entonces es tan sencillo como, ¿sí? Subir los puntos, o en su caso, como yo tal vez piense hacer en algún futuro, es, ¿cómo se dice aquí? Cerrar, ¿ya? Y quedaría de esta manera, ¿verdad? El suéter. Eso es importante para tener en cuenta, porque hay que hacerlo pues ojalá desde ya para no tener dificultades a futuro. Entonces, si ustedes consideran que está muy abierto, como les digo, es cuestión de hacer esa parte, nada más subir 5 punticos más en la parte que van a dejar de atrás, o lo que ustedes consideren que no hay ningún problema, lo dejan así, como ya dijo, repito nuevamente, y después lo cierran. Es algo fácil de hacer, nada complicado. Pero digamos que como esta va a ser mi parte, espero yo, delantera, sí, voy a dejar 15 aquí, y acá lo que voy a hacer es poner 20, ¿sí? 20 puntos en la parte de atrás. Porque realmente lo quiero dejar así, o sea, quiero resolverlo de una vez. Ya, aunque tengo una solución muy linda para hacerle al otro, pero este sí lo quiero dejar así, bueno, de una vez. Entonces voy a correr los 5 puntos, ¿sí? Subamos aquí, voy a correr los 5 puntos, sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 puntos aquí, en total. Quitemos a este de aquí y lo ponemos acá. Perfecto, ahí está. Este punto del medio lo podemos quitar. Ya no lo necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es contar cuántos puntos hay desde aquí, desde va a terminar nuestra zona B de delante hasta aquí, porque necesitamos hacer una cadena lo suficientemente larga para hacer el hueco por donde va a entrar la cabeza. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 4 puntos. ¿Sí? Me está sumando de aquí hasta acá, ya en total. Esos 34 puntos, vamos a realizar 34 cadenas en este instante. ¿Sí? Lo más flojas posibles, ¿verdad? Y aquí, este puntico de aquí, perdón, se me olvidaba, vamos a hacerlo completo con las dos cadenitas. ¿Sí? Vamos a hacerlo completo. ¿Por qué completo? Porque yo no sé si ustedes notaron aquí en mi trabajo anterior, porque yo sí lo noté y lo sigo notando y lo voy a notar, esta parte de aquí, ¿sí? Que ya se abrió aquí, claro, porque este es el punto de fuerza, ¿ya? Entonces todo lo que yo le haya dejado a él como punto, él lo va a tomar y se va a estirar, ¿ya? Entonces aquí importante tomar estos dos, ¿sí? Tengo que corregirlo, también se puede corregir, no hay problema, pero es mejor hacerlo de una vez, ¿verdad? Toman los dos. Entonces, hagámoslo de una vez, detallitos, pero toca hacerlo. Ahí me disculpo, mis videos son un poco largos, pero es precisamente por eso, porque intento explicar todo lo que a mí de alguna manera me ha sucedido, pues precisamente para poder resolver. Sí, que no quede acomodado en el aire, porque me ha pasado muchas veces. Intento seguir un tutorial
de alguien y cuando voy a ver me queda la duda y pues le toca a uno resolver. No estoy diciendo que la persona deba dar todo detalle, pero sí hay cositas que es bueno dejarlas aclaradas de una vez, ¿sí? Entonces, voy a hacer 34 cadenas, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 34. ¿Por qué es importante tener en cuenta que sean 34? Porque deben ser la misma cantidad para que esto no se les convierta en un problema, porque si en un lado les va a quedar más largo que el otro. ¿Sí? 34. No importa si esto les queda un poco más largo, porque realmente mientras esto está suelto, recuerden que esto ya tiene una costura, entonces no tengan problema. Es cuestión de estar segura de que son 34. Nosotros vamos a trabajar sobre el punto 35, ¿sí? Que sería este de acá, ¿verdad? Porque tenemos 34 cadenas que está dando aquí. Si yo la hago aquí, en este número 34, si yo lo realizo, uy, perdón, aquí. Si yo lo realizo aquí en ese número 34, ¿sí? Estoy dejando 33 en este lado. Espero hacerme entender. Estamos haciendo 34 cadenas. ¿Sí? Que están dando hasta aquí, hasta este punto. Vamos a trabajar en el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos lazada y vamos a continuar haciendo lo que estábamos haciendo anteriormente. Aquí recuerden que este toca cogerlo doble para que haga el refuerzo. ¿Sí? Doble. Ahí. Y continuamos haciendo desde la parte de atrás nuestros medios puntos altos hasta finalizar. Yo me imagino que algunas se preguntarán o algunos se preguntarán por qué no cogerlo todo en aquí en la unión. Sí, coger todos los puntos con su cadena completa, pero resulta que al hacer eso se va a notar, pues aparte de que ya es un color diferente, se va a notar demasiado la unión. Sí, la idea es que el patrón continúe tal cual, sin que tenga mayor, digamos visualmente hablando, que no se vea diferente, ¿sí? Que todo sea igual. Por eso no se toma completo, que a pesar de que esta es esta hilerita rosada de este lado es la que soporta, sí, el otro lado, pero como les digo, es cuestión de tomar este que sería la primera cadena, sí, el primer punto que le toca soportar casi todo el peso cuando se abre el suéter. Entonces, a partir de allí no hay problema. Sí, se lo están preguntando, porque créanme que lo intenté y no me gustó, se ve diferente. Se ve la unión al medio, entonces como que la idea es que se vea, que no parezca que fuese una unión, sino que haya sido pintado, algo así. Sí, espero, pero hacerme entender. Ya, entonces vamos a finalizar. Ahí me disculpan, se empezó a llover, está haciendo un poquito de tempestad. Por si escuchan un poco de ruido al fondo. Voy a tener que soltar. Tengo que comprar el aparato también, complicado trabajar. Con la madeja así hecha un despelote. Okay, aquí. Entonces, aquí continuamos. Sí. Y aquí tendríamos nuestro último punto primero. Espérenme, sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sería el primero. Medio punto bajo. De punto bajo. No sé por qué tengo tanta confusión con esos puntos. Aquí sería nuestro punto bajo. El número 1. 9. Y 10, cogiendo las dos punticas. ¿Sí? 10. Y cerramos con una cadenita apretada. Entonces, esto es lo que tenemos para iniciar con nuestro siguiente color, ¿sí? Que en este caso sería mi color azul. De esta manera lo voy a trabajar. Yo voy a dejar marcado,
aquí este pin, porque este va a ser mi lado de atrás, ¿sí? Se supone que es un poco más alto que el de adelante, ¿verdad? Miren, no es mucha la diferencia, pero en algo está, ¿sí? Esta va a ser mi línea B de adelante, donde arranca la línea B de adelante, y esa es mi parte de atrás. Bueno, y de esa manera vamos a seguir trabajando nuestro suéter hasta tener también 7 hileras de este lado, perdón, de este lado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en total. Ya les digo qué vamos a hacer con esta, porque aparentemente esta no estaría contando, pero ya les digo qué vamos a hacer con ella, no se preocupen. Aquí continuamos, pongamos estos marcadores por acá, están haciendo un poquito de estorbo. Giramos y aquí se me olvida acercar la cámara. Ok, aquí vamos a continuar. ¿Sí? Punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si la cámara me está enfocando bien. Espérenme que me equivoqué de nuevo. Dios mío. Ahí. 6. 7. 8. 9. Y 10. ¿Sí? Aquí paso a hacer ya los medios puntos altos. Ahora sí. La diferencia entre el medio punto alto y el medio punto bajo es la lazada que cogemos antes de iniciar el punto. Esa es la diferencia. ¿Sí? Al iniciar el medio punto alto hacemos una lazada. ¿Sí? Metemos el gancho, sacamos y volvemos a sacar. ¿Sí? Esa es la diferencia del punto bajo al medio punto alto. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, lo bueno es que aquí ya no nos toca contar porque ya lo que debemos hacer es trabajar de corrido. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo único que vamos a hacer es trabajar como veníamos haciéndolo anteriormente, sobre nuestra cadena, ¿sí? En la parte de atrás, ¿sí? Recuerden que tiene dos, ¿sí? No sé si ahí se... Sí. Tiene dos, vamos a trabajar en la parte de atrás. Entonces vamos a tomar la lazada e iniciamos. Recuerden que para este caso yo estoy haciendo 34 varetas. Perdón, 34 medios puntos altos en estas cadenitas. ¿Sí? Total. Y de esta manera es como nos va quedando. Bueno, aquí yo estoy finalizando. Una cosa, si ustedes, digamos, no tienen los marcadores o por algún motivo se les olvidó marcar, es tan sencillo como contar de atrás para adelante, que es lo que me pasa a mí, ¿sí? Entonces yo, pero debo contar, no se me puede olvidar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Aquí debo iniciar a hacer mis puntos bajos. ¿Ya? Porque créanme que ahí están los marcadores, pero muchas veces... quitándolo, poniendo, como que no. Pues en este momento, porque es fácil identificar los puntos, ¿sí? Y tal vez con otro tipo de hilo también es mucho más fácil de identificar. O se hace más prominente ¿sí? Esta curva que se hace. Yo no puedo identificar, pero lo tienen que hacer porque si ustedes no hacen la misma cantidad, eso les va a empezar a quedar como una, ¿sí? Y al final terminan hasta con menos puntos y eso se va a ver raro, extraño. Entonces, lo ideal es poder contar o siempre marcarlos. Pero como les digo, a mí me da como pereza marcar eso. Entonces, como que trabajemos de esta manera. Para mí es mucho más fácil. Aquí, recuerden que hicimos la unión. Lo que debo hacer es mi punto
bajo y listo. Finalicé la segunda vuelta de lo que sería mi suéter, perdón, de la unión de y segundo color. ¿Ya? No sé si logran ver. No se nota, pues, como que se hizo la unión. Es como muy, muy natural la unión. Sí, y de esta manera. Entonces, este va a ser nuestro espacio para introducir la cabeza. Como ya les dije, este va a ser mi lado de la espalda y este va a ser el lado del frente. No sé todavía qué revés, pero eso es lo importante por ahora. Y que aquí, sí, y que aquí la fuerza va a quedar distribuida, como pueden ver, se ve muchísimo mejor, tiene mejor pinta. Cositas que uno aprende después de practicar, definitivamente. Entonces, continuemos con nuestras hileras. Recuerden, es hasta que tengan 7 o las que ustedes hayan decidido realizar, al igual que en el otro lado. ¿Ya? Si hicieron 10, son 10 igual, es mitad y mitad. Hagan de cuenta que estamos copiando el molde del otro lado. Eso es todo lo que estamos haciendo aquí. 3, 6, se dificulta. 4, 5. Si voy muy rápido, yo recomiendo que le bajen la velocidad al video, pues porque muchas veces yo considero que lo estoy haciendo lento, pero a la hora de hacer la puntada realmente se complica, especialmente para las personas que están aprendiendo, ¿sí? Realmente uno a veces no sabe identificar al inicio qué es un medio punto, cómo se hace exactamente. Entonces, para aprender muchas de esas puntadas me ha tocado bajarle la velocidad para poder ver exactamente por dónde entra la aguja, por dónde sale y todo lo demás. Entonces ahí me disculpan, en el dado caso pues esa es la opción que les doy. Sí, bajar un poco la velocidad del video y continuar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y retomamos nuestros medios puntos altos. Ahora sí. ¿Ya? Voy a intentar hacerlo un poco lento. Sí. Ok, bueno, ya finalicé mis 7 líneas, o 7 trenzas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿verdad? Yo ya lo marqué, pues, para avanzar un poco más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente para empezar a realizar el trabajo de la unión. Recuerden que aquí tenemos 10 puntos, ¿sí? De subida, lo que sería nuestro resorte en la parte de abajo. Y de aquí a acá son 70 puntos, sí, que tenemos en total. 70 cadenitas en total, o 70 puntos. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice fue tomar 15 puntos a partir de los 10, que me está dando aquí donde tengo los marcadores, ¿sí? Hasta aquí voy a subir mi siguiente vuelta, que ya les voy a explicar cómo hacerla, para dejar esta parte como lo que sería, ¿sí? Por donde saldría el brazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a continuar haciendo? Vamos ahora a girar por acá, que quede en esta esquina, con este mismo color, ¿sí? Porque incluso hasta con este color se hubiera podido hacer, pero creo que es más fácil terminarlo de esta manera. Y con este mismo color, lo que vamos a hacer es trabajar, normal como veníamos haciendo, 10 puntos hasta aquí, y hasta aquí vamos a realizar exactamente lo mismo. Aquí, perdón, 10 puntos bajos hasta aquí y los 10 y 15 medios puntos hasta aquí. Ustedes toman la medida de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Digamos que es más importante que les quede lo más centrado posible, en caso digamos que los puntos les quedaron disparejos, no les dio par, les dio imparo, alguna cosa así. Lo importante es en esta parte de acá, ¿sí? Que estén la misma cantidad en el resorte y que la subida, ¿sí? Que aquí es donde va a quedar la unión, les quede parejo, ¿sí? Para que no tengan problemas. Ya aquí no tienen tanta dificultad. Si les quedó imparejo, con un número impar,
No se preocupen que no hay ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar toda la hilera. Me disculpan, estoy como un poquito hoy con la garganta extraña. Vamos a trabajar como veníamos haciéndolo. Sí. Los 10 puntos bajos en nuestra marcación. 10. ¿Cierto? Hasta ahí estamos todo bien, todo en orden. Y aquí continuamos con nuestros medios puntos altos. ¿Ya? Tomamos lazada, recuerden que estás tomando lazada y desde la parte de atrás. ¿Sí? Toma una lazada desde la parte de atrás. Ok, y aquí llegamos a nuestro punto número 15. ¿Sí? Aquí también vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte de aquí. ¿Sí? A cogerlo doble. Doble, precisamente porque allí como es, va a ser como la parte de carga, ¿sí? Digamos como que el peso va a quedar allí, entonces para ayudarnos a reforzar un poquito. Hacemos una cadena, apretamos y vamos a girar. ¿Verdad? Vamos a girar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Venga, les muestro con exactitud qué estamos haciendo en esta partecita. Allí en esa parte lo que estamos trabajando es esta zona de aquí abajo. ¿Sí? Estas partes de aquí abajo es para completar. Porque si los hiciéramos igual de largos, ese saco nos va a quedar súper extenso en la parte de abajo, en esta parte. ¿Sí? Nos va a quedar más larga y pues es como he visto que se hace. Como les digo, no soy diseñadora, o sea que asumí que así fue y en efecto así fue. Y pues bueno, uno consulta de vez en cuando alguna cosita. Entonces vamos a trabajar, digamos, a la necesidad. Yo aquí realicé, creo que son dos trenzas en total. Sería una, dos, tres, cuatro, cinco con la unión. ¿Sí? Ida y vuelta, cinco con la unión. Pero digamos que ya se trabajan a gusto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es trabajar cuatro ida y vueltas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Vamos a hacer aquí. Vamos aquí, ya llevamos una. Si nos devolvemos dos, nos devolvemos tres, nos devolvemos cuatro, ¿sí? Y lo que van a hacer es unirlo de forma que ustedes vean si ya con eso es suficiente para que les cubra lo que necesitan o que les dé, sí, que estire lo suficiente, que les dé para que cubra la parte de abajo. Eso sería todo, ¿sí? Entonces, ya hicimos la cadenita, continuamos. Yo medio giro el trabajo así, pues para que me quede disponible esta parte de acá y no tener tanto problema. Ya, entonces, esto es lo que hacemos. Y recuerden tomar las dos cadenitas de la última para realizar nuestro punto medio número 10, ¿verdad? Ajustamos y giramos. Y esto es lo que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Estamos haciendo la parte de abajo de lo que sería la axila, ¿sí? Para redondear. Terminada esa vuelta, lo que vamos a hacer es unir, ¿sí? Vamos a hacer es unir para después trabajar nuestras mangas, ¿ya? Entonces, continuemos. Ok, llegados a este punto donde yo ya finalicé mis cinco vueltas, bueno, o cuatro, como le quieran llamar,
donde ya tengo las dos hileras más, ¿sí? Serían 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en total. Aquí es una parte fácil porque nos da la opción de soltar y volver a amarrar en caso de ser necesario. Me pasó, hice de más, hice alrededor de unas 4 vueltas más para este, para la anterior que hice. Hice como 4 vueltas más y claro, cuando lo fui a medir, queda demasiadamente ancho. Y la manga también estira demasiado, sí, se estira demasiado. Entonces entendí que alrededor de 2-3 eran suficientes. Como les digo, yo no estoy tomando medidas, es algo que estoy haciendo como a ojo, ¿verdad? Pero me funciona y sé que funciona, por eso lo recomiendo. Entonces, para hacer la unión, que es esta partecita de aquí, debemos tratar de que nos quede lo más natural posible, ¿sí? Yo no sé si ustedes aquí alcanzan a notar cuál es la unión, ¿sí? Entonces, la unión en este caso es esta trenza que vemos aquí, ¿sí? Esta trenza que está aquí. Yo creí que iba a quedar por fuera, ¿sí? Pero no, ella se, como digo, ya se ajusta, ¿sí? Y de alguna manera parece, sino que, o sea, no parece exactamente la trencita, pero tiene, ¿sí? Queda muy chévere la costurita. Es esa exactamente la unión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto por acá. Aquí una pequeña corrección con ustedes, qué pena. Debemos terminar en la parte de abajo, ¿sí? Pero pues debemos no tanto, sino que la intención es no cortar el hilo. Pues personalmente a mí, si yo puedo hacer todas las vueltas sin cortar, es perfecto. Entonces, claro, porque debemos seguir con la manga. Entonces, para hacer la unión, bajamos de nuevo y con la unión subimos el hilo, ¿sí? A esta zona, a este punto. Aunque si a ustedes no les molesta cortar y retomar, no hay ningún problema. Igual es totalmente accesible. Déjenme, yo termino, hago la vuelta y ya iniciamos con la unión de ambos lados. Ok, entonces aquí ya habiendo finalizado yo mis 5 vueltas, ¿sí? Qué pena, me excuso, no son 4, son 5. Porque al unir, ¿sí? Me gusta que el hilo quede en la zona donde va a seguir trabajando, para no tener que cortar, ¿sí? Y hacer una sola vuelta. Lo que me gustó de este trabajo en personal, en particular, es que, digamos, como obviamente hay que hacer un lado y después el otro, entonces aquí tú puedes probar de una vez, ¿sí? Probar qué tan ancho lo necesitas, qué tan delgado, porque pues como no estamos cortando, lo único que, pues claro que sí, es destejer y volverlo a hacer, pero no da esa opción. Bueno, entonces aquí ya teniendo esta parte completa, que es la parte final, digamos, de lo que sería nuestro cuerpo antes de iniciar con, la manga, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, por supuesto, tienen que haber contado los 15 puntos del lado contrario para hacer nuestra manga, ¿verdad? Entonces vamos a girar. Oh, se me departaron unos cuantos puntos. Creo que se me olvidó hacerle el punto de cierre. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar este hilo al otro lado, ¿sí? Con la intención de que podamos trabajar de allá para acá, ¿sí? Porque no trabajamos al revés. Entonces sacamos la aguja. Buscamos acá nuestro, donde iríamos a hacer nuestro primer punto, que sería aquí en estas dos, porque recuerden que como es para sujetar, es necesario coger las dos para que sea más fuerte. Tomamos nuestra esquina y la vamos a pasar, ¿sí? Al otro lado, ¿sí? De esta manera, y vamos a cerrar haciendo aquí un puntico bastante apretado. Esto es para unir estas dos esquinas, ¿ya? Entonces, ya tenemos esa unión allí. Vamos a empezar a hacer nuestra unión. Para esto vamos a tomar esta cadenita de afuera, de este lado, ¿sí? Vamos a tomarla de afuera y acá vamos a tomarla de adentro, ¿verdad? Y vamos a hacer puntos deslizados. Que se me olvidó decir que ese punto también lo vamos a utilizar.
punto del lisado, ¿sí? Una vez más, tomamos la cadenita de este lado de afuera y tomamos la de adentro de este lado y deslizamos, ¿sí? De esta manera, una vez más, de afuera, la de adentro y deslizamos. La de afuera, la de adentro y deslizamos. De esta manera lo vamos a hacer hasta llegar hasta aquí, hasta nuestro marcador, ¿ya? Porque aquí estamos cerrando. Aquí tomamos, sí. Recuerden, es la cadenita de afuera, de este lado, la cadenita de afuera y de la de este, la de adentro. Y deslizamos. No la hagan tan apretada porque recuerden que esto debe quedar con la puntada al igual que el resto del trabajo. La de afuera y la de adentro. ¿Sí? La de afuera y la de adentro. Fuera. Y aquí, recuerden, como es la última, vamos a coger las dos, porque aquí ya es más de seguridad que de diseño, ¿verdad? Aquí soltamos este punto y aquí vamos a hacer igual, cogemos las dos y dos, las cuatro en nuestro último y pasamos derecho y aquí cerramos con una cadena, ¿sí? Quedándonos de esta manera, ¿ya? Por supuesto, ustedes deben elegir en qué lado quieren que les quede, ¿ya? Aquí es la unión, ¿sí? Entonces, ¿por qué de esa manera? Porque ya sea que ustedes lo usen al revés o al derecho, la unión no se nota, ¿sí? Miren, esta es nuestra unión. Esa es nuestra unión. Y acá está al revés, ¿ya? Para cualquiera de los dos lados que deciden usarlo, igual les va a quedar, ¿cómo se dice? Con doble revés, creo que se dice. Ok, aquí ya entonces finalizamos lo que sería la parte del cuerpo. Si digamos como el chalequito, ya estaría listo hasta aquí. No sé por qué casi no se me ve. Hasta aquí. Por supuesto, esto mismo vamos a hacer del lado contrario. Entonces ahora lo único que nos queda es empezar a trabajar nuestra manga. Entonces, lo primero que debemos hacer es contar cuántos puntos tenemos. Si recuerdan, aquí es el sobrante de los puntos que quedaron. Sobrante de los puntos que quedaron. El sobrante de los puntos, ¿sí? De donde hicimos cada una de las uniones. Cada una de las uniones. Entonces, lo que vamos a hacer es contar. Yo lo cuento en modo de referencia, ¿sí? Porque las mangas tienen exactamente el mismo diseño. Sí, van a formar la trencita con cada dos vueltas, una de subida y una de bajada. Entonces, lo ideal sería que la numeración de esas cadenitas, esos punticos, sea par. Pero recuerden que ahorita, para poder hacer la unión, sí, tuve que bajar y son 5. Ahí no es par, sería impar. Pero igual es como para que quede lo más parejo posible. No es una obligación, solamente es para que quede lo más parejo donde hagamos las uniones. Y las uniones tanto del costado como de la manga van a quedar en la parte de abajo, ¿sí? ¿Qué me refiero con la parte de abajo? Van a quedar en esta zona, ¿sí? En esta zona. Que si en caso tal pues de que no pudieran disimularlo muy bien, no se notaría. Pero la idea es que si se levanta el brazo, no se note dónde fue que hiciste la unión, ¿ya? Realmente queda algo muy bien elaborado. Esa es la idea final. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es contar cuántos puntos tenemos
a partir de las uniones, ¿sí? Ya les digo qué hacemos con esta parte de aquí. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 puntos en total, por supuesto. 40, sin contar el de la unión, ¿no? 40. Como yo deseo, sí, que sean pares, hasta ahí, digamos, no hay problema. Entonces, en este lapso de aquí a aquí, voy a hacer un, vamos a dar una vuelta, sí, de medios puntos, ya les muestro. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de este lado, ¿sí? 7 puntos, ¿de dónde? ¿De dónde sacas 7 puntos? En cada hilera, ¿sí? Uno aquí, aunque si quieren lo pueden hacer aquí, no hay problema, o sea, ya es cuestión de juntar esto de forma que nos quede al igual que acá. Mejor mostrarlo que decirlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a recoger, ¿sí?, esta parte de aquí para poder trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, ¿sí? 7 puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un punto bajo aquí, otro punto bajo aquí, van 2, otro punto bajo aquí, otro punto bajo aquí, 4 aquí, 5, ¿sí? Y llevo 1, 2, 3, 4, no 5. Aquí como está bastante abierto, entonces lo cogemos desde por acá, 5, 6, ¿sí? Y por aquí, digamos, teniendo en cuenta la distancia y que aquí ya es el otro punto, aquí 7, ¿ya? De esa manera, 7. Entonces, lo que vamos a hacer es saltar de aquí, que es nuestra unión, vamos a saltar aquí. Bueno, llegados aquí, ¿dónde? Espera, se mueve la cámara. Llegados aquí al punto donde hicimos la unión, ¿sí? Donde está terminado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acercarlo un poquito menos, ahí. Aquí tenemos la unión. Vamos a reducir puntos, ¿sí? Porque vamos a trabajar con 40 puntos, no vamos a trabajar con la mitad de lo que les haya dado, del número que ustedes tengan. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer un medio punto aquí porque estamos saltando uno, pero entonces para hacer la reducción, ¿sí?, lo que vamos a hacer, pues aquí no sería una reducción como tal, pero digamos que si fuese el caso, aquí lo que vamos a hacer es el medio punto y a partir de aquí vamos a empezar a hacer reducciones, o sea, vamos a saltar uno, pero ese saltar implica no hacer el punto completo, el medio punto completo, sino solamente pasarlo por allí, tomar la lazada, ¿sí?, ir a nuestro siguiente punto, introducir el ganchillo y sacamos, ¿sí?, de esta forma, y tomamos la lazada nuevamente y sacamos. Ahí tenemos una reducción, ¿sí? Tenemos los dos puntos, los estamos agarrando, ¿sí?, uno, dos, y nos queda uno solo. Si no, sencillamente saltan un espacio, pero queda un hueco. A veces, no tanto, pero me gusta hacerlo de esa manera. La cual aprendí, por supuesto. Entonces, aquí una vez más, también que quiero que se vea bien el proceso. Ahí, ¿sí? Vamos a saltar uno, pero entonces lo que hacemos es introducir el gancho, sacamos, ¿sí? Hasta ahí, todo normal. Vamos al siguiente punto, ¿sí? Sacamos una vez más y tomamos la lazada completa y cerramos, ¿ya? Y aquí está la reducción. Realmente es algo muy fácil. Una vez más, vamos aquí, tomamos lazada, vamos a nuestro siguiente punto, tomamos lazada y
hacemos una sola sacada, ¿ya? De esta manera. Por supuesto, no la apriete mucho. Otra vez. Aquí. Una vez más. Y sacamos. ¿Ya? Una vez más. Y sacamos. Si ustedes quieren hacer, digamos, una reducción de 3 en adelante, pues lo único que deben hacer es tomar la cantidad de puntos que necesiten reducir, ¿sí? Hacer esto y sacarlo. Eso es todo. Pero en este caso solamente necesitamos 2 para hacer una reducción. Entonces tomamos un punto aquí, este, el siguiente, y cerramos. Tomamos el que vamos a saltar y el que vamos a cerrar. Una vez más, el que vamos a tomar y el que vamos a cerrar. El que vamos a saltar y el que vamos a cerrar. ¿Ya? Quedándonos de esta manera. ¿Ya? Haciéndonos como un caminito para poder trabajar en estas cadenas. ¿Sí? Es para eso. Listo, aquí finalizamos nuestra vuelta. ¿Sí? Y ella nos queda de la siguiente manera. Sí, nos queda el espacio para meter nuestro brazo quedando exactamente aquí y por supuesto vamos a cerrar, aquí es donde iniciamos a hacer la unión anterior y aquí lo único que vamos a hacer es cerrar donde iniciamos. Miren la cadenita, aquí está, no sé si se logra ver allí. Aquí para donde encerramos, iniciamos para cerrar. Aquí. De esta manera. ¿Sí? Aquí. Quedando así. ¿Ya? No se preocupen si no, digamos, si ustedes ven que no le está quedando igual. Realmente todo depende de la puntada, de que el apretado esté y del hilo o de la lana. Sí, entonces aquí yo tengo 27 cadenas en total, ¿sí? Para trabajar. No importa, pueden tener 28, 30, 32, pero la cuestión está en reducir para poder trabajar nuestra manga. ¿Sí? Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es una cadeneta de, venga, les digo exactamente, voy a volver a cerrar aquí. Vamos a hacer una cadeneta lo suficientemente larga como para que nos dé, ¿sí? Hasta donde nosotros queremos que nos inicie el resorte de nuestro puño. ¿Esto qué quiere decir? Para hacer esta parte, ¿sí? Hasta donde nosotros queremos que nos dé. Les recomiendo que no lo hagan muy largo, porque recuerden que nuestro brazo y nuestro antebrazo, por largos que sean, ¿sí? No son tan largos, además porque recuerden que esto baja, ¿sí? Esto va, ¿sí? Esto ya está contando como parte de ese antebrazo, a pesar de que decimos que al hombro, pero esto cuando uno se lo pone, ¿sí? Queda como a este nivel y todo esto demás va para el brazo, entonces se les forma aquí una arruga. Digamos que sería lo normal, pero que no sea demasiado, porque me tocó desbaratarlo precisamente porque la hice demasiadamente larga y queda pues demasiado bombacho. Entonces, para este caso,